Hoy les presentamos a don Merlin Arias. Él es generaleño, nació en La Palma y está haciendo un recorrido de 1500 kilómetros enviando un mensaje claro, un mensaje de prevención para hacer respetar por parte de los conductores ese metro y medio en cuanto a los pedalistas, ya sea los que manejan bicicleta para ir a trabajar, para trabajar también, porque ahora mucha gente labora también con la bicicleta, por recreación o por deporte. Don Merlin, 1500 kilómetros, ¿cuánto lleva en este momento? Llevo en este momento 24 días de pedalear y aproximadamente 1250 kilómetros. Tema de planificación de la ruta, yo hice la planeación más o menos como en octubre, noviembre. Ya tomé ahí el Google Map y comencé a medir distancias y dividí el recorrido en aproximadamente para durar 30 días. Salí exactamente el 1 de febrero. La primera etapa fue de Heredia, de San Joaquín de Flores, Heredia, hasta San Ramón. La segunda etapa fue de San Ramón a Punta Arenas. La tercera de Punta Arenas a Nicoya. La siguiente de Nicoya a Filadelfia, luego fui de Filadelfia a Liberia, después fui de Liberia hasta La Cruz, frontera norte. Después de ahí fui de La Cruz, fui a Upala, de Upala hasta Guatuso, de Guatuso a San Carlos, de San Carlos a Sarapiquí, Sarapiquí Guápiles, Guápiles Limón, Limón, de ahí hice una etapa hasta un lugar que se llama Home Creek, que pertenece a Talamanca, ya muy cerquita de Puerto Viejo. De Home Creek, la siguiente etapa fue cruzando la frontera por Sixaola hacia Panamá, y la comencé en Home Creek y terminé en Puerto Almirante, que es allá donde se toman para ir a Bocas del Toro. Después de ahí, ya por territorio panameño, me fui hasta David Chiriquí. De David Chiriquí ya pasó Canoas, Río Claro. De Río Claro una etapa fue de Río Claro hasta Ciudad Cortés. Ciudad Cortés, la siguiente etapa fue hasta Buenos Aires, y de Buenos Aires el día de hoy que llegué aquí a Pérez Celedón. ¿Cómo hace con las estancias en cada sector? Sí, como es un proyecto, bueno, relativamente largo, 30 días no es, o sea, no tengo el presupuesto como para andar ni pagando alimentación ni pagando hospedaje por 30 días, porque normalmente cuando uno sale a turistear, a un paseíto, es un fin de semana o a lo sumo una semana. Pero gracias a Dios he contado con apoyo. Por ejemplo, Cruz Roja me ha ayudado en el sentido de que me han permitido tirar ahí mi colchonetita dentro de las instalaciones de Cruz Roja. Lo mismo Fuerza Pública ha colaborado con el proyecto de esa forma. Bomberos, el agradecimiento a Bomberos, aquí en Buenos Aires ellos me recibieron, me atendieron excelentemente. Algunos amigos que me encuentro en ruta me ofrecen, usted va a pasar por acá, venga, quédese aquí en mi casa, y ellos me alojan una noche. El mensaje de precaución, de respeto a ese metro y medio para con los ciclistas, ¿de dónde nació, don Merlin? Bueno, es una inquietud que yo comencé a usar la bicicleta un poquito más frecuentemente el año pasado para ir de mi casa al trabajo. Son solo 3 kilómetros, y de vuelta 6. Pero en ese corto trayecto pude experimentar el peligro que viven a diario los ciclistas cuando le pasan los carros cerquitita. Entonces me puse a pensar en ser parte de la solución y no solo parte del problema. Entonces, ¿qué podía hacer? Bueno, se me ocurrió hacer una campaña así, hacerlo, vivirlo realmente en vivo, lo que viven los ciclistas. Preparé la bicicletita para el viaje y apoyado con redes sociales, específicamente Facebook, ahí voy publicando fotografías del recorrido, algunas historias del viaje, y le pido a los seguidores que por favor que compartan la página para que el mensaje llegue tanto a ciclistas como a conductores, porque, bueno, le doy el nombre de la página ahora para los que gusten ahí seguirme y apoyarme de esa forma. Se llama, la página en Facebook es Tú 1.5 metros Yo Visible.
Como ven, el título involucra a los dos actores viales, por un lado a los conductores y por otro lado a los ciclistas, porque para nadie es un secreto, es una realidad que muchos ciclistas, uno se los encuentra en carretera a las 7, 8 de la noche, sin una luz, sin nada reflectivo, totalmente expuestos al peligro. Entonces también es un llamado de atención a los compañeros ciclistas a que seamos conscientes que si por un lado estamos pidiendo metro y medio a los conductores, que también pongamos de nuestra parte, utilicemos el equipo de seguridad necesario, porque es para nuestro bien, para nuestra protección. Perfecto, don Merlin, 1500 kilómetros de recorrido, un generaleño nació en La Palma y el mensaje es claro, el respeto al metro y medio para con los ciclistas, usted amigo conductor, para que lo tome en cuenta. Este es un informe aquí en TV Sur Noticias, un generaleño que hace un gran reto de 1500 kilómetros en bicicleta.